Bueno, Cali, no sé si escuchaste recién, estuvimos charlando con el técnico con el árbitro, perdón, del partido de Villa Palermo y Buchardo, con el señor Cristian Roldán, donde, bueno, él se hace un poco cargo del error, pero fundamentalmente defiende a Nicolás, que hoy por hoy es un poco la movida y el objetivo que tienen todos los clubes, ¿no? De tratar de que a Nico se le baje un poco la sanción. A ver, por ahí los otros días, primero agradecerle a ustedes de la forma que están tratando el tema, ¿no? Porque esto es lo que sirve en el periodismo, ¿no? De siempre estar con la verdad, ¿está bien? Sí. Mira, a mí cada vez me molesta más el tema. A ver, ¿por qué? Yo lo miro mucho del lado de Nico. Primero porque es sobrino, porque me ha tocado algo especial y segundo, porque lo quiero como jugador, ¿está bien? Sí. Lo quiero, lo necesito como jugador. Entonces, por esas dos cosas. A ver, acá está todo claro. Yo lo que voy, el árbitro te dice lo que pasó. A ver, y nosotros los puntos, Villaplomo, no está reclamando los puntos, porque de última sí es un error nuestro en confiar en una palabra. Que por ahí el delegado de la liga, el delegado de Buchardo, por ahí, a ver, no tiene otra gente que trabaja con él, y espero que sea eso, porque si no, hoy en día no tener palabra debe ser lo peor que te puede pasar en la vida, no ser un tipo de palabra, para mi gusto. Entonces, yo calculo que debe haber otra cosa que este hombre. Hace el petitorio a la liga, ¿no? Pero no reclamamos los puntos, no reclamamos la sanción a Villaplomo, que por lo que yo he charlado con esta gente de Villaplomo, y si no trabajan duro para hacer las cosas bien, tanto en la liga como en lo institucional, porque, a ver, yo voy ahí y uno sabe lo que reniega. Pero también sabe que hay gente que apoya, vos ves gente en la cantina que trabaja. Ahora, desde que llegamos nosotros, hace 2 domingos que por primera vez nos hacen un sándwich al equipo. Y esas cosas, hay gente, mucha gente involucrada en el trabajo, ¿está bien? O sea que en Villaplomo no es Villaplomo toda la gente, es Villaplomo los que se tienen que hacer cargo de los que hacen mal las cosas, ¿me Claro, entendés? claro, claro. Yo lo noto más de un lado que se han enojado por el tema de andar mal con Villaplomo, te digo cómo lo tomo yo. Entonces pasa estas cosas de que termina sancionando un jugador por Claro. 6 meses. Cali, Es mi opinión, ¿eh? con una mano en el corazón, nunca la viste venir que podía generar lo que generó, por más que se acordó, por más que Tucci dijo que sí, no hay ningún problema, como dijo Roldán recién, yo los partidos los gano, los pierdo en la cancha, nunca la viste venir que podía pasar teniendo en cuenta que tenés mil y una batalla en el lomo. Sí, a ver, yo lo dije, creo que lo he dicho en varias notas. Primero, soy un técnico que tengo 3 años y medio dirigido, ¿está bien? Que ser jugador no es lo mismo que ser técnico, sin duda, ¿te das cuenta? Tengo 3 años y medio y esto a mí me sirvió de experiencia muchísimo, ¿eh? Aprendí muchísimo. Si yo hubiese leído un poquito esto, te aseguro, te lo puedo asegurar que esto no hubiese pasado, que me siento hasta responsable de que Nico haya estado con nosotros en el banco, está bien, muy responsable, que en eso sí tengo la culpa yo, está bien, pero a ver, cuando hablamos de sentido común, está bien, cuando hablamos de sentido común, un jugador que está habilitado, está bien, la liga se debe, por eso yo nombro mucho al presidente de la liga, al señor Gustavo Savi. Porque yo lo dije en otra radio ya, a mí me han mencionado que acá se mezclan los colores y yo te juro que quiero creer que no pasa eso, porque si no, que esté dirigiendo una liga, una persona que mezcla los colores, no sería algo muy bueno, ¿está Claro, bien? No claro. sería bueno para nada. Entonces yo trato de creer que no es así y trato de creer
seguir creyendo que son errores humanos, ¿está bien? Que a este error humano se tiene que hacer cargo el Tribunal de Pena, pero principalmente el señor Gustavo Savi, porque Gustavo Savi es el que maneja hoy la liga, ¿está bien? Más allá de que son de los clubes, que todos los clubes tienen que apoyar, el señor Gustavo Savi es el que tiene que tener la última palabra para mi punto de vista, porque si en una empresa mandan todos, no sirve. Tiene que alguien, hay momentos que hay que tomar decisiones y la tiene que tomar el que está al frente. Cali, ayer sí. En las varias comunicaciones que tuvimos, en un momento me mencionaste que vos habías hablado con Gustavo Savi ese domingo para incluir o no a Nico, y Gustavo te había sugerido que no lo pongas, ¿puede ser? Yo cuando lo llamo a Gustavo, porque cuando a mí me dice... Vos imaginate cómo lo vivo yo al fútbol, si me conocés, sabés que lo vivo mucho. Estamos en una situación de ir a firmar y que me dicen que no está el carnet de Nicolás García, donde ahí a Nico no la pasa muy bien en todo esto, ¿está bien? Entonces, imaginate, yo... No, lo único que se me ocurrió, porque yo esta ya la viví, o sea, yo viví una vez... siempre la cuento de una historia que tengo, es terminar en una final de un año, hicimos cambios libres. Los delegados se pusieron de acuerdo y pusimos cambios libres, donde yo hago 13 cambios en esa final, ¿te acuerdas? Y yo el día anterior lo llamé al presidente de la liga para no que Omar Martínez, y dije, mira, le había propuesto que jugaran todos los jugadores porque tenía 5 jugadores expulsados. Y yo le dije que sí, pero que si hacíamos cambios libres. Yo lo llamo al presidente de la liga, me dijo, sí, Cali, está todo aclarado, no hay ningún problema. Entonces yo lo hice, ¿está bien? En este caso me tocó que el presidente de la liga me diga, no lo ponga, y no jugó el jugador. Claro. ¿Me entendés? ¿A dónde está la mala intención de parte de Villaplomo o del técnico de Villaplomo? Si yo tuviera mala intención, Nicolás García debería de haber jugado, si es lo que yo digo. Si lo único que está haciendo mal Nicolás García en este momento, que lo siento así, por eso lo digo al aire, es estar jugando bien. Para mí, para mi gusto, como la leo yo, acá hay gente involucrada en la sanción de Nicolás García, no me queda ninguna duda. Cali, porque hemos hablado mucho de la sanción, hemos hablado mucho de la actitud de los delegados, de los dirigentes... ¿cómo está Nicolás anímicamente? ¿Cómo ha tomado la sanción? Sé que la mamá está triste, está decepcionada, Lorena. Obviamente que ustedes también, como familia, como tíos, pero ¿cómo está él anímicamente? A ver, Nicolás le tocó... A ver, vos imaginate lo que está trabajando el Nico en el fútbol, que terminó yendo al vestuario de Villaplomo, con todo el sufrimiento que tiene, terminó yendo al vestuario de Villaplomo, ¿está bien? O sea, esas cosas son las que a mí me pone bien. Después, acá nosotros estamos luchando para que le saquen la sanción a Nico, donde yo pregunté a Nico... porque acá está involucrado Independencia también, ¿te das cuenta? Acá hay jugadores de Independencia, ¿te entiendes? Entonces, yo le pregunté a Nico que acá... hay, lo primero iba a defenderlo a él. Yo le pregunté a él de qué lado necesita que lo defendamos, ¿te das cuenta? Y él dijo que él tiene ganas de jugar al fútbol, ¿te das cuenta? Es lo que tiene que entender la liga, el tribunal de pena, el presidente de la liga. No pueden cortarle 6 meses de inactividad con lo corto que es el fútbol, porque a mí me tocó jugar hasta los 39 y medio, y sí, sigo pensando que es corto, porque yo me gustaría seguir jugando, nada más que no me da. Entonces no le pueden sacar 6 meses de inactividad porque se equivocó Villaplomo, porque se equivocó la liga o porque está enfrentado la liga con Villaplomo. ¿Me entendés? Claro. Bueno, Cali, te saco de esto y te pregunto por el partido del domingo. Les toca un cruce de cuarto de final reiterativo con Sportivo Norte. Seguramente vas a elegir jugar en condición de visitante primero para definir en tu cancha. Sí,
Sí, esa es la idea, esa es la idea, donde anoche me llamaron y creo que el norte va a pedir de jugar el día sábado porque tienen la fiesta de campeones, así tengo entendido, sí, o sea, sí, lo sí. que me dijo un delegado de Villaplomo, así que yo le dije al delegado de Villaplomo que de parte mía no tengo ningún problema, se juega el día que ellos decidan, ¿está bien? Yo claro. soy un empleado de Villaplomo y yo tengo que estar a disposición de ellos. Claro. Puedo tener mi opinión, pero estoy... ¿Por qué digo esto también? Porque yo lo escuché al dirigente de Deportivo Norte y es uno de los que más enojado está con Villaplomo, ¿te das cuenta? Y creo que hasta es todo eso está jugando en la sanción de Nicolás García. Bueno, Cali, lo que hicimos por nuestra parte, bueno, esperemos que junto con Ale, acá con la radio, esperemos que sirva para algo, seguramente puede ser beneficioso, pues seguramente nos han escuchado todas las partes, y bueno, ojalá sea más leve la sanción para Nico y pueda sacar un beneficio de todo esto, Cali. Sí, a ver, no tendría que ser más leve. Tendrían que agarrar y retractarse todo y decir que juegue y que le deje jugar esta instancia que es algo tan lindo. Primero por él, y vuelvo a insistir, segundo por lo necesitamos, porque lo necesitamos. El domingo a mí me tocó tener dos jugadores suplentes, nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente le están haciendo el daño a Nicolás García, sino a un equipo de jugadores que te puedo asegurar que tiene el 95% de las prácticas en asistencia. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que a mí me molesta, que gente de Villaplomo, que ha hecho muy mal las cosas, gente de la liga, que ha hecho muy mal las cosas en este caso, esté pagando un grupo de jugadores que no tiene nada que ver con el tema.